la suma de los dos, ¿cierto? Entonces es condenada la suma de lo que ocurriera de ambos, ya aplicada ahí. Ahora lo que quiero probar es la proposición 25. Cada relación va a ser composición de reflexiones. ¿Ok?
probarlo. Geométricamente se dan una idea. ¿Sí? ¿Es claro? Ok. Entonces, saquemos a esto. Y lo vamos a probar. El último examen va a ser de estas isometrías, ¿verdad? Sí, es probable. Es muy probable. Bueno, esa es la idea. ¿Te da clara la idea? ¿Sí? Entonces lo único que hay que hacer es ponernos a hacer las matrices, ¿no? Que ya hemos hecho 20 veces. Nada más hacemos esta matriz de reflexión. Ya sabíamos cómo se calcula. Y la componemos con esta matriz de reflexión. Y pues nos tiene que dar esto. Entonces lo único que hay que hacer es volver a hacer las matrices que ya hemos hecho y comprobar. ¿Sí? ¿Cuál sería? Ver cómo es ese elemento de O2. ¿Qué onda?
El grupo ortogonal. El grupo ortogonal, ¿y tiene un identidad? Ah, pues que A por acá nos cuesta toda la identidad. Ah. Y allá adentro estaba el especial, bueno, el SO2, que tenía el determinante 1, que eran las notaciones. Ah, ya, sí, cierto, ya. Yo creo. Vamos a hacer los casos entonces. Okay.
en el caso B, tengo que ver que efectivamente esto me va a dar tres reflexiones a lo más. ¿Espero? Entonces mi isometría va a estar dada por esta composición, que es la R de L más 1 medio, bolita RL, compuesta con las dos reflexiones. Ya tendría que a lo más son tres. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo harían eso? Se pueden agarrar las matrices, ¿no? Y tienen que llegar a que la composición de estos tres es una matriz de reflexión. ¿Ok? Entonces, todo lo que vimos para el plano a dimensiones mayores, ¿no? ARN. ¿Qué pasa con las rotaciones? ¿Qué pasa con las funciones? ¿Cómo se ven las matrices y todo? ¿Qué queremos ver? Entonces, voy a hacer el caso de Ismael. ¿Cómo se imagina que vamos a caracterizar una rotación en una matriz? O sea, ya tenemos bien definida en R2, bueno, más bien, de 2x2. Pero ¿cómo le haríamos para el caso general? Bueno, tenemos que definir algo primero. Entonces, definamos cuando una función va a preservar orientación y cuando la va a... Entonces, sea así. Thank you.
¿Cuál de estas dos preservará la orientación? Las rotaciones. ¿Por qué? Pues, bueno, efectivamente porque pues, está la base así y las motos en la misma dirección, pues no tienen por qué alterarse. Ajá. Habría que hacerlo con las matricitas. ¿Y las reflexiones? ¿Por qué? Bueno, efectivamente, si me veo en un espejo, mi mano derecha se va a la izquierda. Está bien, efectivamente, pero hay que hacerlo como ejercicio. Ok. De hecho, es un ejercicio de la tarea, entonces. Y ahora sí, vamos a empezar con el... ¿Dónde estoy? Ah, sí. Entonces estoy hablando de isomorfismos que preservan orientación. Voy a meterlos en un conjunto y voy a caracterizarlos así. Entonces... Todavía no a los que preservan todo, ¿no? Sino a todos los isomorfismos. Esta cosa le voy a llamar el grupo de isomorfismos de Rn.
¿cómo estamos definiendo los fees? ¿A la base canónica? ¿Lleva la canónica? O sea, preserva la orientación de la canónica. Es por eso que no me estoy saliendo del depósito. ¿Sí? ¿No se van a? ¿Para los demás es claro?
Si lo ven, ¿ven cómo dejo fijo el punto? O no, no hay que hacer el producto. Entonces, ¿qué voy a tener? Un vectorcito, ¿no? Rotado. Entonces el primero va a estar dado por... ¿Cómo
tendría que ser para que siguiera preservando la orientación. O sea, si entendí bien, al final, que nada más nos quede un punto fijo va a indicar que una variable se quede sola. No, fijo. ¿Cómo? Fija, o sea, hace cuenta. Este es tu vectorcito que estás moviendo bajo la rotación. Estos cambiaron, ¿cierto? Sí. Eso significa que quedó fijo. ¿Se acuerdan de la definición de fijo? O sea, te fijas una función y no le pasa nada. O sea, este caso a todas las celdas no les pasa nada. O sea, es que esa es la componente del vector que corresponde al eje de rotación. Por eso se queda fijo, ¿no? Ajá. Exacto. O lo estás fijando y ya te das cuenta que es el vector. ¿Es claro? A ver, intenten hacer esta tarea. Váyanme pensando ahí. Si no, ahora lo ven. Ya no vamos a estar ocupando matrices de dos formas.